llegando, Cabañas Dakota en Concordia, a 10 kilómetros del centro. Les vamos a mostrar dónde nos vamos a alojar. Acá estamos, Cabañas Dakota. Bueno, ya llegamos a Cabañas Dakota, estamos con Horacio, un gusto conocerte. Lo mismo digo, gracias a ustedes por venir. Gracias por recibirnos, la verdad es muy lindo el complejo. Bueno, me alegro que les guste, espero que tengan, parece que va a haber un buen día, así que una buena pesca, que es lo principal. Antes de la pesca vamos a descansar un poquito y hacemos media jornada de pesca, salimos a la una, ahora dormimos un rato, nos alojamos acá, que es muy cómodo. Contale a la gente qué servicios tienen. Bueno, nosotros tenemos un complejo de cabañas y dormis en la ciudad de Concordia. ¿Cerquita? Sí, sí. Estamos a 470 kilómetros de Capital Federal. Tenemos turismo en general, mucho turismo de pesca deportiva, turismo de trabajo y bueno, todo lo que es temporada fuerte, temporada de verano, invierno, y hay turismo rural, o sea, es una ciudad que tiene mucha actividad en la parte turística. Ahí está el centro de convenciones, ahí están los carnavales en vacaciones de verano, todo lo que es terma, hay tres complejos termales. Nosotros tenemos convenios con termas de Ayuí y Punta Viracho para la gente que se aloja en nuestro complejo, tiene descuento en el ingreso también. Buenísimo. O sea, hay actividades varias como para hacer y bueno, a la gente que le gusta la pesca, más que nada. Hay muy buena dorada, a eso venimos, vamos a ver si tenemos suerte. Hay dorado, hay patía, hay surubí, hay boga, hay como para... Siempre es un muy buen destino de pesca. Exactamente. Tiene una pileta hermosa en el verano también, ¿no? Sí, es de temporada, pero bueno, en esta época, bueno, tenemos recuerdos para lo que es termas, que la gente viene mucho por el tema termas también. Bueno, Horacio, un gusto conocerte. Ha sido un placer. Gracias por todo. Que pasen lindo. Gracias a ustedes por venir. Gente, bueno, acá estamos en el Club de Pesca de Concordia, a metros de la ciudad, esperando que venga nuestro guía Germán Vázquez. Jornada de mediodía de pesca, vamos a salir a las 13 horas hasta la que se haga de noche y bueno, intentando la pesca de dorado, que aparentemente está muy buena. Y bueno, trajimos señuelos de la firma BNB,
Miren lo que es esta mojarra, espectacular, color que a mí me gusta, el cardenal. La vamos a estar testeando acá con los dorados de Concordia. Sabemos que puede haber sorpresas, pero bueno, es un señuelo que ya hace tiempo que está en el mercado, da muy buen resultado. En este caso, un paleta 3, tenemos paleta 2, paleta 1, paleta 4. Vamos a ver cómo está la altura del río y ahí decidimos qué ponemos. Vengan a pescar con nosotros, los invitamos a disfrutar de los buenos dorados de Concordia. Bueno, amigos, estamos acá en el Club de Concordia y quiero mostrar esto. Mire hasta dónde llegó el río, la altura que tuvo, 12 metros. ¿Ven la marca en el árbol? Hasta ahí arriba llegó el río en Concordia hace poco tiempo. Recuerden la inundación en Brasil. Y bueno, y miren a dónde está ahora el río, ¿no? Para que tengan una idea, ahora está en 5 metros. Observen hasta dónde llegó. Impresionante. Acá en estas costas que se ve todo, si ustedes pueden ver ahí todo lo que es el club, toda la costanera queda abajo de agua. Pero ¿qué pasa? Para, el río es una bendición, entra muchísimo pescado, sube constantemente, y hoy día se lo ve reflejado en que vamos a tener dorado, están a pleno, increíblemente, ya arrancando el invierno, pero hace cuenta que estamos como si fuese la mejor temporada en calor, están a pleno, carnada, señuelo, todo, ¿verdad? Que se pescó muy lindo y así estamos. Y ahora también está arrancando, que no tuvimos desde el verano ni nada porque estaba muy alto el río, el tema de la boga, que hay mucha gente le encanta esa pesca. Y ahora vamos a tener, como le decimos, boga de invierno. Así cambió que todo. Cambió todo, la verdad que los panámetros han cambiado todo. Pero lo importante es que hay pescado y hay mucha actividad. Así que bueno. Sí, total. Sí, señor, sí, ya vamos por ellos ahora. Vamos, dale, vamos. Acá está el detalle del famoso plomito sobre el líder, ¿no? Sí, señor, al astrarlo. La munición de 5 gramos, no, o de 10, a lo sumo. Porque el lecho de nuestro río es todo piedra. Nosotros vamos a andar en un promedio, para garetear, arrancaremos en 6, 7 metros y vamos a cruzar lugares de 2 metros. Y volvemos a caer. Si vos tenés mucho peso, trancás. La idea es que la carnada baje suave. Por eso es que los anzuelos los ato para sacar el tubito. Y esto especialmente para lo que se dice coser la anguila o la morena, para que no lastimarla tanto. Y, no te, y una linga de 40 libras. Buenísimo. Ese es el equipo. Sí, señor. Pasar la cancha.
miren lo que es esa varita. Vivo queda. Queda vivo, ¿eh? Sí, se le salió. Se para un poco nomás. Pero se la banca. ¿Cómo lo trabaja usted al río? ¿Pase cerrado? ¿Por qué? Si no, abra, dele más o menos unas 10 vueltas de río, un par de metros, y lo cierra. Siempre la guía abajo de su agarradero. No toque el hilo. El hilo no lo toque, vos la caña no me agarras. Cuando llega a tener un pique y termina ahí, se va hasta el hueso. Ahí, o sea, cuando yo le diga, usted abra, le da hilo y lo cierra. Y el cañazo siempre es de abajo hacia arriba. Así que ahora abra. Lo mantengo hacia abajo. Claro. ¿Sube ahí? Bueno, estamos ya en la primera bajada con un pique. Vamos Germán, enseñando cómo es la cosa, por algo tiene tantos años de experiencia. Acá estamos disfrutando en Concordia. Espectacular la pesca. Vamos a ese saltito, a ver si lo podemos enganchar. ¡Ahí está! ¡Hermosura! ¡Vamos! Qué color hermoso tiene, por favor. Anaranjado, amarillo. Tiene anaranjado. Bien, Germán. Bueno, como corresponde, de evolución. La agüita. ¿Te gusta verlo? Vengan otros más. Que llame. Saltito. Bien ahí, Gladys, muy bien. Eso, ahí no se queja salir. Vamos, ese salto. Vamos.
¡Disfrute! Veamos, seguimos para acá. Ahí está. Ahora, para tu lado izquierdo lleva la calle. Disfruta con Correa, gracias. Vamos, vamos, Gladys. No afloje, no afloje. Otro pique, vamos. Vamos, otro hermoso dorado. No lo afloje, no lo afloje. Se enredó con el mío, pero vos trae el dorado, trae, vos trae. Ya está. Vamos a sacarlo y vamos a desenredar por acá. Casi en el pecho. Muy bien, Gladys. Ahí va. Perfecto. Un poquito más. Al borde, ¿no? La lancha. A ver si no se abajo. Vamos, Gladys, lindo dorado. Muy bien, Gladys. ¡Pescadora! ¡Vamos!
Constanza. A ver cómo quedó el... ¿Y el paquete? ¡Guau! ¡Qué pique tuviste! Dale, dale. Tené cuidado. Ahí está. Vamos. Lindo salto. Otro. Anda, afloje. Eso está ahí. Muy bien. No tiene tanto la caña para atrás. Ahí. Eso. Eso. Hermoso dorado. Vamos, nos vamos Concordia. Mira qué lindo que se ve ahí. Ahí está. Baja la punta. Ahí, ahí. Vamos. Ahí está. Acordate, cuando yo agarre la línea de acero, vos me la abrís. Ahí está. Sacalo abajo de la lancha. No. Está con fuerte, sí. En el círculo. Lindo, la. Hermoso, hermoso. Suave. Vamos, Gladi. ¡Eso! ¿Con el dedo? ¡Qué lindo dorado! Mirá, color bellísimo. Oro, tiene. Oro, es lingote esto. Mirá lo que es. La verdad, una belleza. Vengan a Concordia con Germán. Sí, señor. Es espectacular. Lo vamos a esperar, belleza. Mirá lo que es. Muy lindo. Perfecto. Vamos, Gladi. Genia, ¿eh? Va la devolución ahora. Sí, para allá. O bueno, acá también. Buena, Gladi. Qué pescadora, Gabriel. Dame. Silueta se mostró allá atrás. Ahí está, buen dorado, che. Hermoso, aparte está justo el sol, ¿eh?
Hermoso bicho. Vamos, Concordia. Lindo. Un sabalote tenía que armar ahí. ¿Viste? Agarró un sábado grande. Mirá. Otro pique de ahí. Pero... Mirá, ayúdame. Gladys, teneme la caña. No, tomela ahí nomás. Abrilo. Ahí está. Espectacular, bichazo. ¡Esa! Hermoso dorado. Vamos, Germán. Bien, ahí, hermoso, bicho. Vamos, Germán, doradazo metiste. Hermoso, la verdad que hermoso. Cada vez mejor Concordia, ¿eh? No. Está a full. A full, hay que venir, aprovechar. Salto Chico. Al Salto Chico, espectacular. Sí, señor. A pleno. Bueno, dale. Vaya, nomás. ¿Puedes verlo? Vaya, nomás. Bueno, mi amigo. Gracias. Espectacular. Vamos, Salto Chico. Bella, y ahí es clásico de cuando vos le pegás el cañazo y se va se sube. La camada se sube a la línea. Y es por eso, porque no está comiendo, sino que está defendiendo. Atropella nada más, lo deja. Y por ahí, bueno, la mala suerte está. La macha. Eso es clásico, muy común cuando viene la camada elevada, digamos. Exactamente. Lo empujó. Si llega a ver otro doradillo o algo, ataque y chao, te cortó la línea. Claro. Bueno, ahora sí le tocó el turno a Gaby. Rezagado, venía rezagado. No, pero lindo, lindo. A ver, Gaby, que salte. Costó, ¿eh? Sí, no es fácil. Bien ahí, Gaby. Está gastada mi compañera. ¿Cómo decís vos? 4-1. Ah, la mierda. Pará, yo no lo puedo contar todavía. Todavía no subió la lancha. Pero ya está, ya lo vimos y está bien clavado, mi amigo. Bueno, listo, seguimos. Ya. Ahí, Gaby. Salió. Sí, después de varios piques que arriba. Bueno, pues ya está. Zapatero no volvemos. No, tranquilo ya. Amigo, perfecto, Gaby. Gracias. No, por